defensa y del balón. Ya tenemos el control. Todos juntos gritemos gol. La fuerza de la afición. Interplaya entrando en acción. Ganar es nuestra misión. María Azul, pa. Saludos a toda la banda del Interplaya. Venga, vamos por esos 3 puntos, carajos. Huevo, hoy vamos a ganar 3 puntos. Cancún lo va a pelar hoy. 2-0, hoy gana el Inter. 2-0. Vamos a ir. Pasión interminable. ¡Sí, la voy, Interplaya! 100% Interplaya. Vamos con todos, por esos 3 puntos. Con todo. Vamos, papá. Vamos con todo, viejo. Partido lindo. Dale, jóvenes. Dale, bien vestido. Empezamos bien. Dale, empezamos bien. Dale, dale. Hay que marcar desde el inicio. Dale, jóvenes, ya empezamos. Tenga bien vestiditos. Orden. Nunca perdemos el orden. Nuestras tres líneas bien juntas. Nunca nos desesperamos. Nunca nos desesperamos, cabrones. Va. Dale, concentración máxima. Torneo Apertura 2014, después de que fue campeón de la Liga Nuevos Talentos el equipo de Pioneros FC en la segunda división, 24 de agosto del 2014, aquí en este estadio se juega el primer partido en la Serie A, el primer clásico, y los Pioneros vencen 3-2 al equipo de casa. Muy bien, sí, en la historia Pioneros tiene mejores números, en el actual, en el presente, Inter pasa mejor momento, sí que eran atrás las estadísticas en cuanto a que juegas una rivalidad estatal, pero es un partido fundamental, particularmente para las aspiraciones de Pioneros en un futuro en esta temporada, mientras el Inter buscando meterse directamente hoy a la zona de liguilla. Pues todo está listo, el árbitro central checa su cronómetro, asiste con sus auxiliares y vámonos, arranca el partido. Ha sonado la ocarina a las 4 de la tarde con 2 minutos. Buen provecho a la gente que está saboreando sus sagrados alimentos. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? ¡Dale Colo! ¡Dale Colo! ¿Quién le echó para atrás? ¿Por qué no tira el arco? ¡Vamos Colo por fuera! ¡Colo!
por fuera, Colo. Tranquilos. Quiero centro, no quiero centro. Date pinche centro allá. ¡Los centros! ¡Muy malos centros, jóvenes! ¡Vamos! ¡70% el centro! ¡Dale! ¡70%! El partido sale, el Colombia se quita uno, se quita dos y marca el árbitro penal. Cristian Ramírez impactó al Colombia Rodríguez. Oportunidad de oro para el Inter Playa. Calvo le va a pegar al minuto 40. Viene el capitán del Inter, le pega, gol del Inter. Desde el buen aire aparece Carlos Calvo. Le pega con la pierna zurda. Del servicio. El Inter gana 1-0. En la conferencia de prensa, el profesor Acamonte dijo que iba a ser un juego cerrado. Y aquí disparó. Del partido, el Inter le pone rúbrica, 2-0 el juego, Eric. ¡Qué señor gol de Daniel Jiménez! El hombre que ha corrido mucho más en este partido, mete de pierna zurda con parte interna, señoras y señores, 2-0, los clásicos se ganan. Señoras y señores, cuando dice el árbitro se acabó el partido. Victoria del Inter Playa, el clásico se queda en Playa del Carmen. Felicitados a todos, que nunca nos desesperamos, ni lo que sí nos faltó agarrar un poquito el balón, a lo mejor por la misma presión que nos estaban haciendo ellos,
y ellos lo que querían era buscar un pelotazo y agarrar una patada, y nunca le regalamos eso. Y cayó el gol, una gran jugada del Colo, ese es lo que le pedimos al Colo 10 veces y lo hizo perfecto. ¿De qué lado juega el pinche Colo? Por la izquierda, ni pedo, mejor por la izquierda. Entonces, y excelente Dani. Fíjate, Dani, le pegó horrible y le metió en la horquilla. Y se vale, pero se vale. Cuando uno lo intenta, va a ser gol. Si no lo intento, aunque le pegue horrible, no la meto. Excelente, jóvenes. Hoy es martes. ¿Qué? Sí, martes. Entrenamos el jueves a las 4. Jueves a las 4. Y mañana miércoles también. Y del balón, ya tenemos el control. Todos juntos gritemos gol. La fuerza de la afición, Interplaya entrando en acción. Ganar es nuestra misión. Dale, bríncalo, quítalo, derríbalo. Dale, bárrelo, cúrsalo y esquívalo. Dale a tu equipo.